Y ya para finalizar, señor presidente, pensamos que para sacar adelante un programa así, un programa valiente, de servicios públicos fuertes y, por tanto, de fiscalidad justa y progresiva, es muy importante elegir bien los compañeros de viaje. Estos días hemos podido comprobar el poco éxito, vamos a decirlo así, de la hipótesis de la geometría variable en la Comisión de Reconstrucción. Y creemos con toda humildad que los miembros de la coalición, las dos partes de la coalición, tenemos que tomar nota. Hay que elegir entre los que gobiernan apoyados por la ultraderecha en comunidades autónomas y ayuntamientos y los que apoyaron un programa progresista en su investidura. La tarea que tenemos por delante es crucial para nuestro país y pensamos que requiere de una geometría coherente.